bombero. Salud, mi amor. ¿Por qué tú brindas? Yo brindo, mi amor, porque funcionó lo de la lumbre. No ha ido bien. Bueno, señores. Bueno. Yo no sé cómo esta botella de whisky le cayó a Gusarapo, de verdad, yo no sé. No, tiene como ahí, tiene. La vaina del diablo. Yo pensé que era un romo nuevo. Gusarapo, no, no alcancé a mire. Natural. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado. Sí, no, no se asombre si cerramos el negocio ahora mismo. Tienen que irse. Ah, es hora de cerrar el negocio y de que usted la abra a ella. Pero es temprano, es temprano. Pero es temprano, faltan todavía. Mi niña, venga acá, esto hasta las 2:30. Déjame llegar al baño, que ese romo como que me aflojó. Yo vengo ahora. Ah, no, está bien, no hay problema. Yo voy aquí. Mi flaquito. Recogiendo lo que. Pero sube un chin, ya que usted va a cerrar. No, mi amor, ya no vamos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo te voy a meter en gusto si ya no vamos, si estamos cerrando? El novio suyo. Ah, pues no escuchó que le dije que no vamos. Bueno, déjame. No, pero... No, yo voy y se lo sacudo. No, pero... Pero desesperado ese mesero, ay, Dios mío. Yo voy a tener que dejar de venir a este bar. Bueno, ahora sí es verdad que se complicó la vaina. Se ha complicado el asunto. Usted sabe que, mire, yo tengo mucho tiempo bregando con esto de bar y de baño. Él no está en el baño. Su novio salió para el baño y él no está en el baño. No, ¿cómo así? Claro, estrategia que usan los hombres. Vino con usted para acá. Es hora de pagar la cuenta. Son 4.500 pesos que él tiene que pagar. Se fue por ahí. No, espérate. Yo no me consigo basura de hombre. Ese hombre fabuloso. ¿Ese fabuloso? Claro. Él no se va de ningún sitio, él se va sin pagar. Ese no llega ni a mi tolín, y mucho menos fabuloso. Dígate que fabuloso. Olvídese, usted está loca, ¿eh? Mire, no está en el baño, se fue, son 4.500 pesos que hay que pagar y yo tengo que irme ya. ¿Cuánto? 4.500, así que resuelva usted y usted sale y se encuentra. Pero ¿y cómo yo voy a resolver? Yo no tengo ni un peso. Porque él tiene el dinero. Yo no entiendo. Con un iPhone 11 andan sin un peso en el bolsillo. Es real, ¿no? Ay, una cartera Louis Vuitton sin 50 pesos en el bolsillo. No, pero nada, vamos a resolver. Bueno, yo no tengo ni uno. Usted no tiene cuarto, pero tiene el paquete. O sea, ya aquí lo que hay que resolver. Págueme con carne. ¿Mi valor? Su valor es la cuenta que está aquí. Ese. ¿Mi dignidad? Va ahí, está. ¿Yo no pago esto? Sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Claro, con eso. Con eso, mira. Con eso usted paga y deja propina con eso. Lo siento, mi cuerpo no vale 4.500 pesos. No, ahora mismo vale menos de 50 pesos porque usted tiene un peso arriba. Ahora mismo vale la cuenta. Así que resuelva. A mí me muero. No se preocupe. Vámonos por aquí. Cuando se me rebaló y se fue por donde no era, eso era para la propina. Sí, ya, nítido. Bueno, usted ve, ya se resolvió. Buenas noches. Tuve que ir al cajero. Aproveché que fui al baño porque no tenía efectivo. No, mi amor. Para pagar la cuenta, ¿cuánto es? No. 4.500 pesos. Ah, no, mire, ya pagué. Sí, lo de ella, pero lo suyo faltaba.